En el Uruguay, en los últimos 15 años, se ha localizado en el norte del país, en el límite con Brasil prácticamente, numerosos sitios de arte rupestre, totalmente desconocido a la fecha, y que aportan una continuidad, digamos, entre ese corredor de arte entre Argentina y Brasil. Con lo cual, bueno, discutir estos nuevos hallazgos y escuchar la opinión de los colegas para intercambiar qué es lo bueno que tiene este tipo de congresos, que es la segunda vez que nos concentra y que realmente es un aporte fundamental para el desarrollo de la disciplina en nuestro medio. Y justamente, ¿qué características tienen estos hallazgos recientes? Son grabados rupestres, son petroglifos en número muy alto, más de 1000, distribuido en 150 sitios. Es una zona muy despoblada, por eso no se habían descubierto hasta ahora. Y realmente muestran grabados muy complejos, con características propias y, por otro lado, dentro del estilo de pisadas característico que atraviesa desde la Patagonia hasta Piauí en Brasil. Pero por otro lado, con manifestaciones particulares que hay que verlo como un desarrollo regional tal vez diferente. Hablaba que son hallazgos complejos, que son expresiones complejas. ¿Qué datos arrojan? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se pueden observar? Sí, particularmente es interesante el uso de técnicas de grabados muy diferentes combinadas para lograr la obra, digamos. Desde el picoteado, que es el más frecuente, hasta el pulido, el raspado, para darle volumen, por ejemplo. Entonces son expresiones muy complejas, donde evidentemente debe haber diacronía, es decir, diferentes grupos a través del tiempo fueron modificando esa expresión, pero por otro lado implica, y tal vez lo más grave es que es un arte que está en riesgo, ya que en la zona se explota la roca soporte, es decir, la arenisca silicificada, para hacer pisos y construcciones de vivienda, digamos. Y por lo tanto, año a año, perdemos parte de ese patrimonio cultural tan importante. Por lo tanto, hay una especie de carrera contra el tiempo para tratar de inventariarlos y registrarlos, y en la posibilidad de que el gobierno, bueno, asuma responsabilidad, poder preservarlo para las generaciones venideras.